En efecto, gracias. El tema de las transmisiones de las sesiones del Consejo Municipal de Pérez Celedón ha sido tratado en varias oportunidades acá, propiamente en el complejo cultural donde se desarrolla. Durante mucho tiempo se transmitieron a través de la plataforma social de Facebook, sin embargo, después no se transmitieron más y por esa razón el regidor José Luis Orozco presentó algunos recursos de amparo donde la Sala Constitucional ordenaba propiamente que tenía un plazo para que se transmitieran en vivo estas sesiones municipales a través de la página en Facebook, pero propiamente de la Municipalidad de Pérez Celedón. Esta fue la moción que se presentó el martes durante el Consejo. Que mediante la resolución judicial número 2023-01-1558, emitida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en donde se ordenó a la Municipalidad de Pérez Celedón lo siguiente: se garantice el acceso público a las sesiones municipales mediante la transmisión en vivo por medios virtuales. 2. Se dote durante las transmisiones de las sesiones del Consejo Municipal de una modalidad o mecanismo de accesibilidad para la población con discapacidad auditiva. 2. Que como parte de las alternativas a solventar esta situación, se estudió la posibilidad de adquirir de equipo cámaras de grabación y demás accesorios necesarios y así cumplir con el en primer lugar con la normativa y por ende con la resolución supracitada. 3. Que en el presupuesto extraordinario 1-2023 recientemente aprobado por la Contraloría General de la República en el código 5103015010302 se aprobó la suma de 3 millones de colones para la compra de equipo de comunicación. 4. Sin embargo, en reunión sostenida con los aquí proponentes, se considera que dicho monto resulta ser bajo para todos los aspectos que engloban los aspectos para la compra del equipo de grabación. Por tanto, moción para que este Consejo tome el siguiente acuerdo. Este Consejo Municipal acuerda: 1. Solicitar a la Administración Municipal que el monto de 3 millones de colones recientemente aprobado en el presupuesto extraordinario sea modificado al código presupuestario que permita realizar la contratación de servicios de transmisión del Consejo Municipal y traducción en lenguaje lesco. 2. Solicitar a la Administración Municipal que se inyecten los recursos presupuestarios pertinentes y suficientes en el presupuesto ordinario 2024 con la finalidad de que este Consejo cuente con un servicio de transmisiones de las sesiones municipales y traducciones en lenguaje lesco. Se solicita acuerdo en firme. A raíz de la lectura se contó con el apoyo de 8 regidores y uno negativo de José Luis Orozco. Él mismo explica las razones. La presión para esto en realidad la hice yo con el recurso de amparo. Primero para que se transmitan las reuniones de comisiones y se suban acuerdos y dictámenes. Y luego debí ir a interponer recurso para que se transmitan las sesiones de este Consejo Municipal y además de eso en lesco, lo cual no ocurre acá, y los señores de la unidad acá presentes, los 5 regidores, votaron negativamente cada vez que se trajo una moción. O sea, eso ha sido a la fuerza. Y a mí me parece bien que la municipalidad realice esfuerzos para hacer esto. Bueno, pero resulta que el 28 de junio anterior, venció el plazo para que se transmitiesen las reuniones de comisiones, y debí ir el 21 de julio de este año a denunciar a la Sala Constitucional la violación o la desobediencia a ese voto de reuniones de comisiones. Entonces me reservo el voto y no voy a votar porque cabe la posibilidad que el día 23 de agosto de este año eso no haya salido, y en ese caso posiblemente ya no voy a ir a denunciar la desobediencia de la sala, tendré que ir a otro lado. Entonces, ojalá que se haga y ojalá que salga a tiempo, pero cabe la posibilidad que no cumplan, como no cumplieron con el recurso para que se transmitiesen las reuniones de comisiones. Y sobre este tema, el presidente municipal Hams Cruz también se refirió haciendo alusión a la importancia de buscar una solución. Primero que todo, es una ley establecida por los diputados de este país, por la Asamblea Legislativa, de que las sesiones de gobierno, las de juntas directivas, todo tiene que ser transmitido en vivo. Eso es una ley. Si usted quiera decir que porque usted, que porque esto, que por lo otro, perfecto, yo no le voy a quitar eso.
Pero si usted fue y puso un recurso de amparo para que eso sucediera, y estamos proponiendo aquí mecanismos para hacerlo, ¿por qué no lo votó? O sea, pareciera como que usted solo quiere hacer quedar mal y no quiere ser parte de la solución. Eso es lo que yo siento. Porque si usted fue para implementarlo y aquí estamos tratando de hacer mecanismos para que eso suceda, usted lo vota y usted dice, puches, por lo menos ahí vamos ya. Así que esta fue la decisión, 8 votos a favor y 1 en contra de esta moción que fue presentada acá precisamente en el Consejo Municipal en torno a las transmisiones de las sesiones municipales. En cámaras, Kevin Serrano, les habla Carmen Picao Navarro en TV Sur Noticias.